Bé, doncs, bona tarda, bones tardes. Benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació del llibre Caminar juntos i juntes, soñar la Iglesia, vivir la missió. Primer de tot, em presentaré, em dic Erika Fabregat Muñoz, soc membre de la UAC des de fa uns 18 anys i serà un regal conduir aquest acte que amb molta il·lusió hem preparat des de la UAC de Barcelona Sant Feliu. Veiem moltes cares amigues, altres que potser és la primera vegada que ens acompanyem i altres que per diversos motius no s'han pogut acompanyar però que ens envien una salutació especial. A tots i totes, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona i acompanyar-nos en aquest moment. Pels que no ens coneixeu, us explico molt breument qui som. La UAC, la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, és un moviment d'església format per homes i dones que hem decidit viure la nostra fe dins les condicions de vida del món obrer i del treball. Amb la nostra formació i la nostra acció, ens comprometem a contribuir en la construcció d'una societat nova, col·laborant en la lluita per la justícia, prenent part activa de la transformació evangèlica de l'Església i treballant per la formació de la consciència social i política de les persones. Abans d'entrar en la presentació del llibre, en nom de la UAC, volem agrair a Cristianisme i Justícia que ens aculli un cop més a casa seva, una casa que sempre ha estat oberta per nosaltres. Cristianisme i Justícia és una entitat que promou el diàleg entre les ciències socials i la teologia per a contribuir en la transformació de les estructures socials i eclesials. Al meu costat està José Ignacio García Jiménez. Ell és jesuïta, teòleg i economista, i actualment és el director de Cristianisme i Justícia. I no hem volgut deixar l'oportunitat que ens dirigeixi unes paraules. Així que endavant. Muchísimas gracias. Primero de todo, bienvenidos y bienvenidas a esta casa. Como decís, es bastante vuestra. O sea que sentiros en casa. Eso es lo primero. Y en casa no solo por el espacio físico, que luego lo es, sino sobre todo por la misión compartida. Yo creo que allí nos encontramos todos y todas, en este deseo de que el seguimiento de Jesús nos conduzca por caminos pues, de justicia, de paz, de respeto, de reconocimiento mutuo. Y una micropalabra, ¿no? Porque lo importante es el acto. Daros las gracias porque penséis en la Iglesia y sobre la Iglesia y lo hagáis con una palabra de esperanza. Yo creo que esto es muy, muy importante. Hay demasiados factores o elementos, sentimientos, ideas que como que inducen al desánimo, yo creo. Y sin embargo es importantísimo que haya hombres y mujeres de Iglesia que piensen en la Iglesia y lo hagan con esperanza. Y no una esperanza ingenua, yo creo que en absoluto, una esperanza crítica que ha pasado ya por muchos filtros, por muchos momentos duros, una esperanza probada que, ¿no? que se ha ido mostrando resistente en el tiempo. Y yo creo que es una palabra que anima y sostiene a caminar. Por eso, muchísimas gracias por estar aquí, por el libro, por todo lo que vamos a compartir en todo un rato y, no sé, mis mejores deseos para este tiempo. Doncs moltes gràcies, José Ignacio. Pugeu, sí? Bé, doncs ara sí, amb aquesta nova composició de la taula, ens endinsem una mica en el que és la presentació del llibre. Mireu, aquesta és la darrera novetat d'Ediciones OAC. És un llibre coral, escrit en aquest cas per 9 persones, 6 dones i 3 homes, i consta d'una presentació i 8 capítols amb diferents perspectives que s'entrellacen i amplien el concepte de la sinodalitat. Aquesta paraula tan de moda, sobretot en el si de l'Església, és un concepte de fa molt de temps,
Ja les primeres comunitats vivien en assemblea i comunió caminant juntes i junts fent església. Tot i que, com diem, no és una paraula nova, la coneixem més des que el papa francès va anunciar el sínode de la sinodalitat, un procés d'escolta i de diàleg que tota l'església, la local, la diocesana i a nivell universal, va iniciar el 2021 i que finalitzarà a l'octubre del 2024. Bueno, de fet, esperem que l'octubre del 2024 s'iniciï o continuem caminant en aquesta sinodalitat amb tots els reptes que ens suposarà tot aquest procés. És un procés en el que se'ns convida a somiar quina església volem i quina església necessitem avui dia. Caminar juntes i juntos, soñar la iglesia, vivir la misión, el títol del llibre ja és suggerent i inspirador, no? Els diferents coautors i coautores del llibre, amb els seus enfocs, ens conviden a això, a somiar. La Carmen Soto Varela ens aporta testimonis bíblics de la sinodalitat i s'aproxima a allò viscut pels primers grups cristians on s'entretegia el camí humà. Jesús Martínez Gordo planteja com passar d'una sinodalitat episcopal consultiva a una altra de corresponsable i decisiva. Amb ell, que ens acompanya avui a la taula, aprofundirem una mica més. Carmen Picó Guzmán parla sobre el laicat en una església sinodal i convida a recuperar la importància de la dignitat baptismal. Maria Luisa Berzosa parla sobre el protagonisme de les persones laiques i sobre com no hem de temer per la diversitat. Pau Genovés aborda la missió evangelitzadora, el compromís social i la sinodalitat. Fernández Díaz Abajo afegeix el punt de vista des de l'acció catòlica especialitzada. Sílvia Martínez Cano fa una lectura del reconeixement i la profecia de les dones a l'Església i Paula de Palma se centra en la litúrgia i la participació sinodal. En definitiva, com veieu, és un diàleg per sumar actituds i tasques que contribueixen a una Església més propera, inclusiva, amb més protagonisme de les persones laiques i encarnada en la vida de les persones. Jo no parlaré gaire més sobre el contingut del llibre, per aprofundir-hi hem convidat a tres persones ben preparades, la Maru, el Jesús i la Neus. Us les aniré presentant una mica més a mesura que vagin intervenint i bueno, elles des de diferents perspectives em faran un tastet del llibre, no us pondreis el caramelo en la boca, per animar-nos a adquirir-ho i llegir-ho. Posteriorment obrirem un torn de diàleg amb vosaltres i finalitzarem l'acte. Així doncs, passo primer a presentar la Maru. Os presento a María Dolores Mejina Navarro, Maru, como a ella le gusta que le llamemos. Ella es miembro de la UAC desde hace 37 años. Profesionalmente es técnica de prevención laboral y socia de una cooperativa del sector sociosanitario. Desde el julio del 2021 es la presidenta general de la UAC a nivel estatal y secretaria general de la Federación de Movimientos de Acción Católica desde septiembre del 2023. Y dejadme que os diga, por si luego no lo notáis cuando hable, ella es de la diócesis de Jaén. Es coautora de este libro, concretamente ha elaborado la presentación en la que se comparte por qué se pensó en esta temática, cómo entendemos la sinodalidad en la UAC y qué aportaciones hemos hecho en este proceso de diálogo que ha habido hasta ahora. Así que, Maru, sigas benvinguda, sé bienvenida y te damos la palabra. Muchas gracias. Buena tarde. No puedo decir nada más, lo sé. Llego hasta ahí. Soy de Jaén, como decía Erika, y eso se une a que yo hablo un castellano, pero un castellano andaluz, ¿vale? Intentaré hacerme entender. Creo que sí que se me entiende, pero bueno, pues esas dificultades tenemos. Agradecer la invitación que me hacéis desde la diócesis y bueno, para mí es una alegría poder participar en la mesa junto con Jesús, Neu y Erika. Y sobre todo participar para hablar de este libro, un libro que, bueno, lo decía antes Erika, ¿no? Un libro coral que yo creo que aporta mucho, muchísimo a este proceso, ¿no? Explicaros que, bueno, cuando hablamos en la edición EJOA de este libro,
Pues fue antes de iniciarse la fase diocesana del sínodo, pero veíamos que era importante hablar de esto y además que iba a ser de actualidad durante mucho tiempo porque iba a poner bases que son fundamentales para seguir planteándonos cómo tenemos que estar en la Iglesia. Estas bases las pone de alguna manera la reflexión que ha hecho la OAS, pero claro, una reflexión que tiene que estar acompañada de otras muchas miradas que es lo que hemos intentado hacer en el libro. Dar esas miradas que nos ayuden pues, a ir generando un pensamiento para construirnos como personas y para poder seguir aportando en ese cambio que necesitamos alumbrar. El libro nos puede ayudar a entender el momento en el que vivimos ahora en la Iglesia. Y es un momento en el que el Papa nos ofrece la oportunidad de hablar, de soñar, de contar lo que nos preocupa en la Iglesia, como parte de ella que somos, de ser escuchados todos, ¿no?, al mismo tiempo, ordenados, consagrados, laicos, laicas. Y por eso nos invita a recorrer el camino hacia la comunión plena con las otras realidades cristianas. Esto es importante. Por eso yo creo que es urgente sobre todo porque hay un tiempo para todo esto, conocer y dar a conocer el proceso y profundizar en esa necesidad de cambio que está aplazado pues, desde el Concilio Vaticano II, ¿no?, cuando se hablaba ya de la necesidad de desarrollar lo del espíritu del pueblo de Dios, que tiene que ser la Iglesia. Bien, pues empezamos a ser más conscientes en la Iglesia, creo yo, de que necesitamos una Iglesia más profética, ¿no?, que necesitamos que los cristianos y cristianas seamos testimonio de aquellas primeras comunidades y hacerlo presente en la actualidad. Ha sido muy importante, creo yo, el esfuerzo y la ilusión de muchos cristianos y cristianas, no solo de nuestro país, en este acontecimiento histórico. Y nosotros, desde la Iglesia, desde España, desde algunas partes de la Iglesia española, queremos formar parte de todo esto. Además, para la OA, hablar del sínodo es reconocer en nuestra identidad, porque somos un movimiento de acción católica para la pastoral obrera, por reconocer que en nuestra identidad somos esencialmente sinodales. Y nos referimos a que nuestra manera de funcionar es siempre desde una pequeña célula, que es el equipo. El equipo está formado por 5, 6, 7 personas, en las que cada una tiene una responsabilidad, que nosotros entendemos como un carisma. Un carisma porque desarrolla junto al resto de miembros del equipo lo que necesitamos ser. Por eso cada uno, cada una, somos necesarios para poder ser equipo. Si alguien falta, no queda completa esa realidad de unidad, de comunión, de espiritualidad para la misión. Además, todas las decisiones que tomamos las tomamos desde esa corresponsabilidad que nos corresponde, porque es la manera en que podemos actualizar nuestra tarea. Don Carlos Escribano nos decía, él ha estado presente en las dos últimas asambleas generales de la OA, y decía que le impresiona el proceso de escucha del espíritu, de profundización y de diálogo desde el que aprobamos nuestro acuerdo y cómo nos lleva a los militantes a vivirlo con el máximo consenso. Pues creo que esa aportación, esa pequeña aportación, es la que también podemos hacer la OA a este proceso. Y en lo concreto, ¿cómo ha sido esa aportación? Pues desde que se anunció el proceso decidimos que era una oportunidad para poder llevarlo y hacernos presente en la diócesis en todo aquello que se abriera para ir tratando el tema. Pensábamos que más que hablar nosotros de lo que éramos, de lo que hacíamos, había que animar a que se estuviera presente en este camino. Nuestra aportación era ayudar a construir una Iglesia más laical y misionera, en diálogo con el mundo. Y por eso hicimos como una pequeña orientación para que llegara a la diócesis y animara a los militantes a hacerse presentes en su diócesis, en todos los espacios en que se pudiera estar hablando de este tema. Hablábamos de que teníamos que abrirnos de manera que aprendiéramos también
de los demás y junto a los demás, de que aprovecháramos esta oportunidad sinodal. Y para eso teníamos que tender puentes, tejer relaciones, no enconarnos en la idea, sino al contrario, partir del deseo de experimentar la fraternidad con otros. Nuestra tarea como cristianos tiene que ser ilusionar, hacer acompañamiento en nuestra diócesis y ayudar a que los demás se impliquen. Bueno, pues teníamos que ver también cómo hacer llegar todo esto. Le pedimos a los militantes que esa experiencia nos la contaran y juntamos toda esa experiencia para hacer una síntesis y aportarla, para hacer una aportación como movimiento que hicimos llegar a los distintos movimientos de Acción Católica Española, a la Conferencia Episcopal y a Roma. Y en el informe hablábamos de, primero, de una actitud previa, y es la de generar consenso. Tenemos que generar algo que comunitariamente asumamos entre todos, aunque los pasos sean mucho más lentos. Hablábamos en ese informe de que estábamos llamados a impulsar la pastoral obrera, que es una pastoral de toda la Iglesia, y lo teníamos que hacer junto a otros y otras, y que el reto fundamental de todo esto era hacer frente a la disolución del humano que existe en nuestra sociedad, ¿no? Porque se ha perdido la capacidad de amar que nos humaniza. Y para eso tenemos que configurar una Iglesia que sea capaz de ofrecer la propuesta de buena noticia de Jesucristo que nos permita recuperar esa capacidad de amar. Esa es la tarea. En esa aportación que teníamos que hacer a la Conferencia Episcopal y a Roma, se nos preguntaba por los pasos, los próximos pasos que eran necesarios. Y nosotros hablábamos de que en las parroquias y a nivel diocesano había que abordar el reconocimiento de esa común dignidad bautismal de la que hablan los documentos, del protagonismo del laicado, de ser realmente una Iglesia, pueblo de Dios, pero que está en salida, nunca o no solo hacia el interior. El acceso de las mujeres pues, al ministerio presbiterial, el reforzar el diálogo con la sociedad, necesidad de estrechar lazos con los agentes sociales. La Iglesia no podemos estar apartada del mundo, tenemos que estar en relación con todo aquello que bulle, que se sitúa. Necesidad de estar muy centrado en el lugar de los pobres, esa centralidad necesaria de la que Jesús nos da ejemplo, ¿no? Luchar contra todo aquello que impide la vida digna a lo largo de toda la existencia, no solo al principio y al fin de la existencia, ¿no? Especialmente de todo aquello que se normaliza en este mundo y que hace que la existencia de las personas no sea digna. Hablábamos de que necesitábamos otros pastores y otra liturgia que vaya en relación con ese cambio necesario de la Iglesia. Después de esa primera etapa, en un segundo momento, en la etapa continental también nos pidieron interrogantes y urgencias e incidíamos en lo ya dicho, pero sobre todo hablábamos de eso, de recuperar la centralidad de los pobres como una primera prioridad y hacerlo para vivir con ellos y desde ellos nuestro ser y nuestra misión. Porque o somos eso o no seremos creíbles en esta sociedad. Y tenemos que hacer una Iglesia que sea pobre y servicial, hacerlo desde el testimonio, desde la encarnación, porque ningún cambio servirá en la Iglesia si no parte de ahí. Hablábamos de reforzar pues, ese procedimiento de discernimiento y consulta para el nombramiento de obispo y otros nombramientos, y sobre todo abordar de manera urgente la formación de seminaristas y sacerdotes recién ordenados, que veíamos que era pues, un peligro, ¿no? De la construcción de una Iglesia más misionera, que tenga en cuenta la igualdad del bautizado, la relevancia de la doctrina social de la Iglesia y la necesidad de conocerla y darla a conocer y que constituya la base de la formación del laicado. Porque desde ahí es desde donde creemos que se puede ayudar a construir fraternidad y amistad social. Creemos que el acompañamiento del laicado al compromiso surge siempre del diálogo entre la fe y la vida. Es la única manera.
Por eso necesitamos una Iglesia que nos cuide y nos acompañe. Hablábamos del acercamiento de la Iglesia a la realidad del pueblo de Dios y de su sufrimiento y lucha. Y hablábamos de más temas, pero fundamentalmente recogíamos eso. ¿En qué y en quiénes queríamos hacer la OA especial atención? Pues lo hablábamos, ¿no? Jesús Espeja dice en una cita, en un artículo en el Noticia Obrera, habla de que la sinodalidad es el evangelio que la Iglesia puede y debe aportar hoy a nuestra sociedad desfigurada por la injusticia y la escandalosa pobreza. Pues nuestro deber es hacer un mundo en que sea posible extender ese proyecto de humanización de Jesucristo. Y eso pasa siempre por la denuncia desde la Iglesia de la estructura de un sistema que es contrario a este proyecto. Tenemos un mundo obrero que padece grandes problemáticas como la precarización, el empobrecimiento y que además está dentro de una cultura que hace que los trabajadores se desvinculen de todas aquellas instituciones en las que deberían de estar presentes para poder ser protagonistas de su propia historia. Y la Iglesia sigue olvidando la centralidad del trabajo para hacer posible esa sociedad nueva. Y el trabajo digno solo va a ser posible si luchamos desde la Iglesia por ponerlo en el centro, porque es el único que puede hacer posible que vaya disminuyendo el empobrecimiento y la deshumanización. Bien, pues esas eran las aportaciones que hacíamos. Y a la vuelta de la Asamblea Sinodal, ahora en octubre, en el informe de síntesis, en ese documento, Una Iglesia Sinodal en Misión, pues veíamos con cierta alegría que, bueno, que se empieza a trabajar en el capítulo cuarto lo de la centralidad de los pobres como una cuestión cristológica, que se habla de la denuncia de las causas de la pobreza y de la exclusión como algo propio de los cristianos y que se habla del compromiso necesario en las organizaciones. Todo esto se habla, pues se queda bastante corto, pero es un primer paso que nos parece interesante. Así que tenemos que insistir en esta línea para sacar adelante todo lo que podamos antes de hacer la aportación el próximo 26 de abril. Esta es la fecha límite para hacer las aportaciones, ¿no? Nos hablaba hace poco Enrique Alarcón, que es padre sinodal, anterior presidente de Frater, es decir, de uno de los movimientos de acción católica. Nos hablaba de que tenemos que seguir insistiendo en la tarea, de que aunque el proceso es menos participativo ahora, tenemos que intentar llegar a cuantos más rincones sea posible y que tenemos que procurar que no quede nada importante por señalar y expresar, porque es lo que va a llegar al final, ¿no? Ahora es la etapa de las concreciones. Habla de que hay que seguir impulsando el diálogo, porque es importante no perder esos pequeños espacios en los equipos diocesanos que hayamos podido conseguir, ¿no? Y que no se pierda el insistir en el centro, en que en el centro está la persona y están los pobres. Hacer posible que es creíble una conversión para el mundo porque se necesita esa luz con urgencia. Creemos que, bueno, pues que es posible aportar experiencia en ese proceso. Una de las cuestiones que se nos piden ahora no es solo que concretemos hacia dónde tiene que seguir el diálogo o en qué tiene que concluir, sino que también nos piden experiencia de cómo hay que hacer esa Iglesia sinodal. Y creemos que desde la Iglesia, desde determinados grupos, tenemos mucho que aportar en ese sentido de experiencia que hacen posible ir señalando camino de sinodalidad. ¿Y he acabado? Pues muchísimas gracias, Maru. Se ha ajustado al tiempo. Muy bien. Bien, pues a continuación nos acompaña Jesús Martínez Gordo,
Él es catedrático emérito de la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Vitoria-Gasteiz, profesor invitado del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Pío XII de San Sebastián y de la Pontificia Facultad Teológica de la Italia Meridional, si no me equivoco. También es auxiliar del equipo pastoral de la Universidad Pastoral de San Fausto, de Basauri, de Vizcaya, y miembro del área teológica de Cristianismo y Justicia de esta casa. Creo que tiene más de 150 publicaciones en las que también sumamos la colaboración a nuestro libro. Y de una punta de la península nos pasamos a otra. Él es sacerdote de la diócesis de Bilbao. Ha elaborado el capítulo que aborda la cuestión de los fundamentos teológicos de la sinodalidad. Nos hablará de cómo caminar de una sinodalidad episcopal consultiva a otra corresponsable y decisiva, basada en la seguridad y la confianza del pueblo de Dios. Bienvenido, Jesús. Te escuchamos. Pues nada, bien hallados todos vosotros y bien halladas. Estoy aquí rodeados Bueno, pues todos y todas. Encantado de estar con vosotros. Creo que apaga el micrófono para que no haya... Ah, pues no sé, vale. Es que tiene eco. Sí, tiene eco. A ver. No tiene. Bueno. Igual pero no, No, ahora está. Ah, igual es porque hay que hablar desde la izquierda. Bueno, es mi izquierda que es vuestra derecha, ¿eh? No lo olvidéis. Vale, vale. Mi izquierda que es vuestra derecha. Bueno, cuando me propusieron los de OAC hablar de este tema de la sinodalidad, de los fundamentos teológicos, pues me pareció que... Le dije, ¿cuántas páginas? ¿Cuántas pulsaciones? Dijeron, lo que quieras. Bueno, y entonces hice un esquema, y del esquema que os voy a presentar aquí ahora, pues os tengo que decir que solo he llegado hasta 3,5. Porque lo que queda da para otro, para un libro lo que queda. Pero bueno, no os va a pegar la vara con todo este asunto. Os voy a recordar únicamente, lo que quiero decir es lo siguiente, que en este tema de la fundamentación, de la sinodalidad teológica, yo en este libro, en el capítulo, que creo que es uno de los capítulos más largos, ¿no? Si no es el más largo, hago hago un recorrido histórico, desde el año 1870 hasta antes de ayer, porque ahora no, hasta antes de ayer. Y fundamentalmente para percatarnos de algo que igual no somos suficientemente conscientes, y es que en la Iglesia hay más pluralismo que biodiversidad en la Amazonía. Es decir, porque aquí hay, yo hablo de 5 modelos y 5 maneras distintas de entender la sinodalidad. Y alguien puede pensar, como son históricas, la que viene después se come a la primera. Pues no. Hay una especie de persistencia de que todas las que aparecen aquí existen en la actualidad. Y eso es la fortaleza de la Iglesia, es justamente esa, que hay una enorme pluralidad, pero también a veces es nuestra propia debilidad. Porque como junto a gente de la OAC, pues tenemos también curas como los de Toledo. Pues, y todos son nietos. Todos estamos, dicen que estamos en el mismo barco. Unos en la proa y otros en la popa, pero todos en el mismo barco. Y claro, pues eso, ser católico es eso. Va. Entonces, yo lo que en el libro expongo es, hago un recorrido histórico de cómo a lo largo de este siglo y medio, que ha pasado más, sí, más o menos siglo y medio, desde el año 1870... Hay 5 modelos de sinodalidad y en estos momentos no sabemos en qué va a acabar este asunto. Porque a veces hablamos del tema con mucha convicción, pero no, yo no tengo nada claro dónde va a acabar todo este asunto. Me gustaría que acabara de una manera, pero tengo dudas de que acabe. Y sin más, ya he hecho el precalentamiento, salto al campo, vamos. Ya sé que no estoy en Sevilla, pero el día 6 de abril, que es cuando jugamos la final, pero bueno, salto a este campo aquí ahora. Bueno, entonces, primer modelo. Hay un primer modelo, que lo miro así de reojo porque es que no tengo el papel, la chuleta. Los modelos de gobierno, de magisterio y de sinodalidad. Ah, bueno, sí, me lo ha pasado aquí la chuleta ahora, gracias. El primer modelo, que es, hablo de magisterio, de organización, de sinodalidad, de entender la Iglesia,
y es todo, va todo en este asunto. El primer modelo es el unipersonal. Todo descansa en una persona que además ejerce y tiene un poder y una autoridad absolutista, monárquica, funciona como un monarca, como un rey, y que además es un monarca y es un rey que ejerce una autoridad sobre toda la Iglesia, sobre todo el universo, y que es el reafirmado y el relanzado en el Vaticano I en el año 1870. Con Pío IX, Vaticano I, cuando en el Vaticano I, esto está en el libro contado con todo detalle, Vaticano I se convoca porque hay dos problemas. Hay un problema de tipo cultural, que aparece la Ilustración, la modernidad, reivindicando la razón frente a la revelación y reivindicando la libertad personal frente a la autoridad. Claro, y por otro lado, asistimos al derrumbe del poder temporal del Papa, con la caída de los estados pontificios. De hecho, el Vaticano I se cierra en julio de 1870 y en septiembre ya se caen los estados pontificios y el Papa queda metido donde está metido ahora el Vaticano, que es ahí en esas murallas, que además está todo amurallado, pues ahí lo encierran, se queda encerrado ahí y se acabó. Y se constituyen, desaparecen los estados pontificios y se constituye pues, el Estado italiano. Bien, en el Vaticano I se abordan estas dos cuestiones. Primero, el tema de la razón y la revelación en una constitución dogmática, que Dei Filius, que no viene a cuento tocar ahora, igual es de lo más salvable que hay. Y el tema de la libertad y de la autoridad, bueno, pues claro, se toca en otra constitución, que es la constitución Pastor Eternus, donde, claro, el Papa le pasa, bueno, pues algo que al literato aquel, al Paco Umbral, ¿no? ¿Y de lo mío qué? ¿No? Me quedo sin poder temporal y ¿con qué me quedo? Pues el poder espiritual sobre la Iglesia y sobre toda la Iglesia. Y entonces aparece la Constitución Pastor Eternus, donde se dicen dos cosas que son las realmente importantes. Primero, que el poder de jurisdicción del Papa es universal porque descansa en él. El poder de jurisdicción es universal del Papa, sobre toda la Iglesia. Y por lo tanto, los obispos no son más que participan de ese poder de la Iglesia que descansa en el Papa y son los delegados del Papa. Son los enviados, bueno, el Papa es el presidente de la Coca-Cola y lo que hay luego es en Barcelona, en el País Vasco, lo que hay son delegados que, bueno, pues viven en función de la estrategia y de las líneas que se marcan desde Roma. Un modelo unipersonal, el poder en la Iglesia descansa en el Papa y, por lo tanto, es absoluto, monárquico y lo que hay en el mundo son delegados de este poder unipersonal. Con lo cual, el Papa recupera un poder espiritual sobre todo el universo. No lo digo nada más, no me detengo en más ahí. ¿Cuál es el problema de este asunto? Bueno, y luego aparece el dogma de la infalibilidad del Papa, que mucha gente le da mucha importancia a este asunto, porque en realidad el dogma de la infalibilidad del Papa es una especie de... es la bomba atómica que nunca se ha usado. Es decir, ante problemas como pueden ser el conciliarismo y el galicanismo, es decir, los intentos de controlar a la Iglesia y su libertad por una serie de mecanismos que, bueno, explico también en el libro, bueno, pues está, y cuando no sea posible que reunirse en concilio, bueno, pues el Papa puede actuar ex esse o ex cátedra, porque de lo que se trata es de salvar la libertad de la Iglesia y la unidad de la Iglesia, la comunión de la Iglesia, en situaciones excepcionales. Tenemos la bomba atómica, pero que nunca ha sido usada, tal como se dice que hay que usarla en el Vaticano II. ¿Cuál es el problema del Vaticano I? Pues que esa bomba atómica, que no es tan importante, porque de hecho no se la ha puesto en práctica, el problema es que se genera una mentalidad dentro de la Iglesia que aparece lo que un teólogo nada sospechoso de ser pues muy rojo, ¿no?, que es Hans Urs von Balthasar, llama la papolatría. Aparece la papolatría y se escuchan salvajadas tales como que, y digo salvajadas, pues son herejías, fundamentalismos, como que cuando habla el Papa es Dios quien está hablando, o el Papa es el vicedios en la tierra.
Claro, son auténticas herejías, que es lo que Albert Nott llama el infalibilismo o el mal católico. Bueno, los padres conciliares en el primer concilio Vaticano I tenían intención de decir lo de Pacum Brahe. Bueno, y de lo, después de aclarado el tema de lo del Papa, dice, ¿y de lo nuestro qué? Porque también nosotros somos obispos y somos sucesores de los apóstoles. ¿Qué pasa? Que se declara la guerra franco-prusiana, los obispos tienen que salir para sus diócesis y Pío IX se le olvida que hay que continuar el concilio Vaticano I y entonces pasan pues, hasta el año 1964, pues nos encontramos prácticamente con un siglo en el que asistimos, la papolatría, bueno, es una especie como de, pues de metástasis, se va apoderando del cuerpo eclesial, ¿no? Y con todo lo que tiene eso. Bien, ¿en el qué pasa en el año 1964? Se convoca el Concilio Vaticano II, y en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, los obispos y los padres conciliares hacen los deberes que tenían que haber hecho con una tercera constitución en el Vaticano I, que no, pero que no pudieron hacer por la guerra franco-prusiana, y es la constitución dogmática Lumen Gentium. En esta constitución dogmática, los obispos dicen, nosotros, el poder de la Iglesia no descansa en el Papa, sino que el poder de la Iglesia descansa en el colegio episcopal con el Papa, presididos por el Papa. Y dicen más, nosotros, los obispos, aparece el concepto de colegialidad, el aparece el modelo colegial, que viene del colegio de los obispos, codecisivo y deliberativo, además de católico, ¿eh? Es decir, proclamando el Vaticano II, explico estas cosas ahora. Colegial, es todo el colegio el que es el lugar de residencia del poder. Y además, queremos decir que nosotros, el poder, la autoridad, dicen los obispos, no la recibimos del Papa. Cuando el Papa nos manda, no la hacemos del Papa, sino que la recibimos directamente de Cristo a través del sacramento del orden. Para que luego digáis que los bilbaínos somos chulos. El poder lo recibimos directamente de Jesucristo a través de la ordenación. Y por lo tanto, y el Papa lo que hace es distribuir el juego, nada más. Es el entrenador, pero el partido lo jugamos nosotros. Y somos los que saltamos. Y por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que el gobierno, el poder en la Iglesia, el gobierno de la Iglesia, no tiene que ser unipersonal, sino que tiene que ser colegial, de todo el colegio, presididos por el Papa, cuya misión es mantener la unidad de fe y la comunión eclesial dentro del colegio. Y por lo tanto, ese poder tiene que ser deliberativo, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué? Porque la Iglesia no es... Otro punto, tercer punto que dicen los padres conciliares en el Vaticano II, porque la Iglesia no es una multinacional. La Iglesia católica no es una multinacional, sino que es una comunión de iglesias. Es una comunión de iglesias presididas por sucesores de los obispos, de los apóstoles que son los obispos, y que viven en la comunión. Y, por tanto, la Iglesia es una comunión de iglesias. Y la catolicidad es eso, es una comunión de iglesias locales. Yo explico todo este asunto, cómo todo esto luego se va retorciendo todo. Pero, bueno, entonces esto está clarísimo y esto lo aprueba Pablo VI. Y por lo tanto, el gobierno es codecisivo. ¿De qué manera? Los obispos reunidos con el Papa en concilio o bien dispersos por el mundo, que hoy, además, con los medios de comunicación que hay ahora, pues se puede gobernar la Iglesia perfectamente. Perfectamente. Bueno, entonces el Vaticano II hace... Le pasan la factura al papado y le dicen, bueno, el poder no es unipersonal, es colegial, colegial, de todo el colegio de los obispos. Y, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando se aprueba la Constitución Dogmática, Lumen Gentium, donde se dicen todas estas cosas y más, que es una constitución importantísima, pues de repente, esto es muy típico en la Iglesia, por eso todas las novelas que se escriben... Vamos, no se hacen cargo de la realidad, por muy exageradas que sean, porque siempre hay un plus de más, siempre hay más. ¿Qué es lo que pasa? Que a la vez que Pablo VI aprueba la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, le manda al secretario del concilio, por presión de la minoría conciliar, le manda una nota en la que le dice, le explica cómo se tiene que aplicar eso de la colegialidad, que es, digamos, es
la abuela, la mama de la sinodalidad. Bueno, entonces, ¿y cómo se tiene que aplicar este asunto? Y entonces aparece un texto extrañísimo que nadie ha probado en el Vaticano II, nadie ha hablado, nadie lo ha discutido, no ha sido aprobado, pero que el secretario del concilio lo dice que se publique al final de la Lumen Gentium y que se titula Nota Explicativa Previa, que va al final de la explicación de esto. Para cómo se ha de interpretar, cómo se ha de entender y poner en práctica esto de la colegialidad, ¿no? Y la minoría conciliar presiona al Papa, y Pablo VI, personalmente, pero que algunos lo tienen idealizado, está en esta onda, con la minoría, en este terreno está con la minoría conciliar. ¿Y qué dice en esa nota explicativa previa? Lo voy a decir en latín, que queda más fino, luego ya que cada uno lo traduzca como le dé la gana, pero se entiende perfectamente. Dice que a la hora de poner en marcha una iglesia colegial, gobierno, por lo tanto, magisterio, liderazgo, ¿no? El Papa puede actuar, en latín, ad placitum y propia discrecio. Es decir, traducido a castellano, como le parezca y como tenga bien. Las traducciones libres, las que queráis. Y entonces, nos encontramos aquí con que aparece una colegialidad, con que aparece aquí una cosa que es realmente curiosa, y es que es el tercer modelo, yo os explico todas esas cosas, que aparece, volvemos al modelo Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, es una forma de presidir la Iglesia que es unipersonal, hombre, pero ya hemos avanzado algo con respecto a Pío IX, ¿no? Consultivo. Es decir, bueno, yo consulto, ¿a través de qué? A través del sínodo de obispos, consulto a los obispos, ¿no? Pero luego el gobierno de la Iglesia es unipersonal, las decisiones las tomo yo. Pongo en marcha las conferencias episcopales, que tienen cierta capacidad de emitir magisterio, pero cuando se me ponen un poco bravas, como puede ser, por ejemplo, la norteamericana, en aquel tiempo, la de ahora es, bueno, no la conoce ni la madre que la parió, bueno, la de ahora, pero no tiene nada que ver con la de que hay ahora, pero la de aquel tiempo, ponen en marcha un sistema de magisterio para abordar tres cuestiones fantásticas. O sea, el tema del sistema económico capitalista, el problema de la guerra y la carrera nuclear, y ahí pues, sacan unos documentos fantásticos. Y claro, y el tema de la mujer en la Iglesia, ¡pum! Ahí se jorobó el invento todo. Está, lo explico todo, toda esa aventura, y se cargan con apóstolos suos, pues la capacidad poquita que tenía de impartir magisterio que tenían las conferencias episcopales, Juan Pablo II se la carga, porque dice, el que tiene que impartir magisterio para todo el mundo soy yo, el obispo de Roma, que no es obispo de Roma, vuelve a ser el obispo del mundo y vuelve a tener, los obispos ya no son sucesores de los apóstoles, no son, su poder no lo reciben de Cristo, lo reciben de Roma y son delegados del obispo, vicarios del obispo de Roma, mientras que en el Vaticano II se dice que los obispos son vicarios de Cristo. Bueno, ya sabéis que los de Biló siempre son muy chulos, pero al final pasan por las orcas caudinas como tu hijo de vecino. Acaban tragando. Bueno, entonces aparece, este es el modelo, el tercer modelo, que es el recepcionado por Pablo VI, el modelo unipersonal, consultivo. Bueno, nunca ha habido tantos sínodos a lo largo de la historia de la Iglesia como en los pontificados de Juan Pablo II, sobre todo Juan Pablo II. Y nunca los sínodos han valido para menos. Porque escuchaba, oía, y luego hacía lo que le parecía. Es unipersonal, se acabó. Bueno, ¿y qué pasa? Que lo que vale, lo que digo del Papa vale para los obispos, para los curas, para los párrocos y para los laicos, porque en todas las diócesis hay un montón de consejos. Consejos, pero luego el obispo hace lo que le parece, porque el párroco hace lo que le parece, el cura hace lo que le parece, o el laico, que participa del poder de la clerecía, pues hace lo que le parece también, ya está, se acabó. Ad placitum o propia discreción. Es decir, consultivo. Bueno, hombre, hay un modelo que el conciliar es esto, pero luego en la práctica hemos vivido años de modelo de una colegialidad unipersonal consultiva. Cuarto modelo, y aquí me planto ya, porque ya, no sé si ¿me vas a enseñarla esto ya? Sí, me lo enseño. Vale, 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 cinco minutos, vale, ya, vale. Me planto aquí porque ya, y voy a explicar por qué me planto aquí.
Bueno, el cuarto modelo es el corresponsable. ¿Qué pasa en el Concilio Vaticano II? En el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 25, dice una cosa que es muy importante y que además Francisco está constantemente repitiéndolo. No es porque tenga ya un puntito de Alzheimer, sino porque es importante decirlo. Dice que junto a la infalibilidad del Papa ex esse ex cathedra, existe la infalibilidad de todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios es infalible cuando cree, incredendo en latín. Claro, y si es infalible cuando cree, es infalible en lo que cree y en lo que practica. Y entonces, claro, aparece el cuarto modelo, que es el modelo que es lo que da pie a que Francisco recupere como hijo natural del Vaticano II y yendo un poquito más lejos del modelo colegial, que es el problema, el ajuste de cuentas que hacen los obispos con el Papa, dice, no, no, además es que la Iglesia, pueblo de Dios, es toda ella, cuando cree, es infalible. Todo el pueblo de Dios. Y eso es lo que aparece el modelo de una sinodalidad corresponsable, que es bautismal, ¿por qué? Porque todos, por el bautismo, somos a la vez maestros, responsables de la evangelización, sacerdotes de la liturgia y reyes, aunque haya republicanos, que en este caso se hace referencia al poder. Reyes. Claro, si somos, quiere decir que tenemos por el bautismo, esto es muy importante, por el bautismo somos responsables de la evangelización, de la celebración litúrgica y del gobierno de la Iglesia y, por tanto, del impartir magisterio. Es el modelo corresponsable, bautismal. Y dentro de este modelo bautismal, hay un servicio que es el ministerio, que es el ministerial. Los ministerios instituidos son los obispos, el presbiterado y el diaconado. Y luego están los ministerios reconocidos. Que hay que repensar el ministerio de los obispos y de los curas y de los diáconos. Hay que repensarlo no por sí mismo, a través del sacramento del orden, como se hace en la teología católica tradicional, sino en el cauce de esta condición bautismal, de este sacerdocio bautismal, que es lo que están ensayando y han ensayado en el modelo quinto y tienen nervioso a toda la curia y hasta el mismo Francisco. Está nerviosísimo con este tema. Claro, porque modelo corresponsable, bautismal y ministerial, es decir, reconocemos que hay una condición ministerial, un servicio específico, pero que está fundado en la infalibilidad de todo el pueblo de Dios y que puede ser consensuado, que puede ser consultivo, que yo creo que es el modelo que tiene Francisco de sinodalidad, no nos engañemos, o que puede ser consensuado, según Episcopalis Communio del año 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser consensuado. Acabo con esto, ¿eh? Acabo con esto. Consensuado quiere decir lo siguiente. Según Episcopalis Communio, en el número 18.2, el sínodo que se va a celebrar ahora en octubre, lo normal es que cuando se acaba un sínodo, el Papa, en el modelo, porque no solo hay una colegialidad consultiva, puede haber una sinodalidad consultiva, que el Papa funciona así hasta ahora, véase el ejemplo de la Amazonía, ¿no? Escucho y luego escribo mi carta posinodal y digo lo que me parece. Bueno, en realidad lo más interesante de las cartas pastorales posinodales de Francisco son las notas a pie de página. La nota de Amoris Laetitia y la nota de querida Amazonía. Hay unas notas a pie de página que son definitivas. Lo más interesante son las notas a pie de página, que nadie lee, pero ahí es lo que hay que leer. Bueno, entonces, claro, hasta ahora Francisco ha funcionado con una sinodalidad consultiva, con lo cual, y escucho y luego lo me parece. Pero, dice en el número 18.2 de Episcopalis Communio, dice que puede suceder que está abierta la posibilidad a una sinodalidad consensuada entre la base ministerial y bautismal. Por ejemplo, de la siguiente manera, puede ser que al inicio del sínodo de este de octubre o al acabar el sínodo, el Papa diga, lo que se apruebe en este sínodo lo firmo como magisterio auténtico mío, invito a todos los padres y madres sinodales a que firmen también las actas sinodales. Esa posibilidad está abierta. Si hiciera esto, se podría retirar ya. Se podría retirar. Vamos,
poder retirar, porque sería realmente una auténtica revolución si hiciera esto. Pero esa posibilidad está abierta. Por eso digo que no sabemos qué va a pasar. Por eso digo yo, modelo o que puede ser consensuado, que es este, y confirmado por todo el pueblo de Dios, con el obispo de Roma, con Francisco, o puede ser sencillamente consultivo. Escucho y hago yo mi propia carta posinodal, que ya os auguro, si la hace, puede ser una pifia como otra cualquiera, ¿no? Pero una pifia. Luego, hay un quinto y último modelo, que es el alemán, que es el sinodal vinculante, que es desarrollado por la Iglesia alemán en el camino sinodal y para después del camino sinodal. Lo formulo nada más, que fue ya ensayado en el concilio holandés, fue ensayado en su momento. ¿Y cuál es el asunto? El asunto es que, es todo el pueblo de Dios el que se reúne en sínodo, camina junto, y no se diluye la responsabilidad ministerial de los obispos y ministerios ordenados, sino que se articula de otra manera, no se pone por encima o al margen, sino que se camina juntos. ¿De qué manera? Bueno, pues en la Asamblea Sinodal lo que se requiere es que todo lo que sea aprobado en la Asamblea Sinodal se requiere que sea aprobado por 2/3. En la Iglesia funcionemos por mayorías cualificadas. Y se requiere que los dos, y que sea aprobado también por los 2/3 de los obispos presentes en el aula sinodal. De tal manera, se requiere todo el aula sinodal, laicos, religiosos, obispos, y luego los obispos también tienen que aprobar eso por 2/3. De tal manera que si eso no es aprobado por el aula sinodal con 2/3 y no lo aprueban los obispos por los 2/3, se entiende que eso no está aprobado formalmente. Otra cosa es que luego pues pasa lo que pasa con todo el tema de la moral sexual, el follón que se montó en Alemania, y que, bueno, es otra historia. Bueno, este es el modelo sinodal vinculante desarrollado por la Iglesia alemana en el camino sinodal alemán. Y, claro, este es el problema que en estos momentos tiene planteada la Iglesia latina, en el rito latino. Este es el problema que tenemos con todo el follón del Consejo Sinodal, y han dicho. Y es la quinta asamblea que se celebró en el año 22, pero han dicho el 26, cuando ya acabe el sínodo de este año y aparezca la carta posinodal, nos volveremos a juntar otra vez los alemanes en la sexta asamblea sinodal para tomar el pulso y ver qué hacemos. Bueno, pues son 5 modelos. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé. No lo sé. Bueno, yo toda esta historia la cuento en el libro. Hago propaganda. Bueno, listo. Muchas gracias, Jesús. Bé, per últim tenim a la Neus Forcano Aparicio. La Neus és llicenciada en Filologia amb un màster en Estudis Històrics de les Dones al Centre d'Ouda de la Universitat de Barcelona i també Estudis en Ciències Religioses a l'ISCREP. Ha estat dedicada professionalment a la docència com a professora de Llengua i Literatura en l'etapa de secundària i batxillerat. I des del passat mes de març, ara fa un any, és la directora de Justícia i Pau, una entitat que promou i defensa els drets humans, la justícia social, la pau, la solidaritat i la protecció de la natura. L'hem convidada com a membre del col·lectiu El Sembla Veu, és una coordinadora formada per dones creients i feministes que lluiten per la igualtat i la no discriminació de les dones en l'Església. En aquest cas, ella no ha estat coautora del llibre, d'aquest llibre, perquè ha escrit altres coses. Tot i que, si no vaig errada, les dones coautores són companyes teves, de compromís en el col·lectiu El Sembla Veu i Revolta de Mujeres a nivell estatal. Li hem demanat que llegís el llibre i que compartís amb nosaltres les seves reflexions, la seva valoració, la seva opinió. Vaja, que ens passis una mica de crítica constructiva i tan amorosa. Així que, bueno, tens la paraula. Jo no sé, parlo en català o per Jesús i per la Maru? No, tu sí, català. Vale, doncs, però qualsevol cosa, Maru, després preguntes o el que sigui. Doncs, moltes gràcies, suposo que em sentiu, no sé si m'haig d'acostar més a això.
primer, gràcies del convit, no? Perquè ja li vaig dir a l'Èrica, dic, home, m'ho van fer, a més d'una manera molt en màrqueting, eh? Primer et farem arribar un regal, després et convidarem a sopar, vull dir que tot molt ben preparat i que no, gairebé no podies dir que no, perquè... Amb carinyo. Però, clar, no, no, però a més quan el vaig veure, i ja li he dit abans també a la Maru, d'entrada felicitats, no? Perquè és veritat que és un compromís també passar per escrit o recollir tot allò que fa història, no? I de fet ara aquest temps de sínode, amb aquest convit, no? De sínode obert, que no sabem si estem a la fase 4, no? A la fase 5 o si arribarem a la fase 6, no, Jesús? Que ja va bé que ens ho diguis perquè veiem el camí, no? Però jo penso que ens hem d'agafar a l'obertura que hi ha hagut, no? Al convit que hi ha hagut i per tant la possibilitat que també tothom digués el que ja feia temps també, que anava veient, que anava treballant i entre elles les dones i els moviments de les dones dins les esglésies, no? Perquè també ja us aniré explicant coses també del moviment alemany, que també va coincidir, no? O que a vegades passen coses que vulguis que no, es connecten de certa manera o arriben i en diferents formes, però van sortint moviments i ganes de posar aquells temes que ja fa temps, no? Que estan continguts, restringits o apagats, es posen damunt de la taula, no? I amb el tema de les dones, aquest sínode ha pogut ser també un dels temes, i amb el tema també de la moral sexual, no? O de les diferències en la unitat, ha sigut també una oportunitat per tornar a posar tots aquests temes a sobre la taula i ho trobo superimportant. Però clar, depèn de nosaltres, jo crec, perquè el que decideixi el col·legi de bisbes o el que decideixi el col·legi cardenalici o el papa, doncs, bueno, ho decidiran ells, no? Però com sempre, jo crec que també l'Església la construïm des de baix, i això els moviments com la UAC, la UAC, la ACO, tots els moviments eclesials, no, d'educació que tenim propers i que és on ens hem format, sabem que la construcció ve per part de nosaltres mateixos. No? I m'agafo el que deia la Maru, no, de la importància de creure's batejat, batejada, de la importància de creure's la possibilitat d'acció des dels nostres llocs concrets, no, i d'enfortir aquesta església local que estem cridats a fer, no? De la manera que puguem o que ens agradi. No? I llavors, del llibre, agraeixo moltíssim també la quantitat de dones convidades a escriure, perquè a vegades no és fàcil, no? No és fàcil, o sigui, a vegades les dones tenen, no, espais propis que allà sí poden fer sentir la seva veu, no? I, per exemple, la Revuelta de Mujeres, doncs, ha aconseguit, no, reunir diferents autores i crear el llibre de la Revuelta de Mujeres, el Sembla Veu, per explicar una mica aquest moviment que va tornar a sorgir amb força a partir del 2019-2020, i després també l'ATE, per exemple, l'Associació de Teòlogues Espanyoles, té els seus espais, no, de formació, i té també la col·lecció de Verbo Divino, l'ECEIA, on allà publiquen temes específics de teologia feminista, per exemple, en castellà, que estan molt bé. Però a vegades costa que des d'altres moviments, des d'altres editorials o des d'altres espais, es convidi dones que estan ja parlant, escrivint i que estan formades i que donen classes, que se les convidi a escriure, a parlar, no? Amb el moviment aquell d'on són les dones, no? Amb el hashtag, doncs en l'Església passa el mateix, eh? És a dir, poques vegades es té present, es va buscar o es demana, i sempre hi ha un tant per cent molt més elevat. Avui no passa, no, Jesús? Avui no passa, però normalment hi ha bueno, és veritat, un tant per cent molt més elevat, no? De senyoros i de seminaristes o de gent, no? Que estudia, però en canvi no s'acaba de considerar la veu de les dones, no? O el coneixement de les dones o l'experiència de les dones com amb peu d'igualtat, no? I també de prominència i d'empoderament igual que els homes, no? Que els barons. Per tant, també fer un llibre, no? Combinant aquestes veus, no? Que a vegades se senten només en certs àmbits, però fer-ho des del moviment de l'OUAC em sembla molt valent, vull dir que ho felicito, em sembla també agosarat i em sembla testimonial i profètic, com dèieu, no? Per dir, volem aquesta església, la volem continuar i no sabem si anirem cap al punt 6 o saltarem directe al 8, que tampoc sabem què serà, no? Però que ens hem de creure que el que no ens podem quedar és estàtics, no? O esperant, o a valorar, no, el que decideixi el papa de com ha estat o no el sínode. Al contrari, ens hem d'agafar amb l'experiència. No? Jo he aprofitat aquest sínode de fa 2 anys, no, per participar en grups de la parròquia, en el meu moviment, per parlar de quina església vull o de quins aspectes, no, morals, socials, polítics, toquen en aquest moment parlar, no, i toca decidir. Si això m'ha servit, endavant. No? Endavant, ho continuarem fent i ho continuarem mirant de posar a la pràctica. No? És a dir, tenir present què fa, evidentment, no? La jerarquia i l'estructura de l'Església, perquè ens entenem dins, perquè jo crec que el pertany a, crec que no hi hem de renunciar, si ho veiem clar, no?
i costa a vegades defensar-ho, no?, davant d'altres àmbits o davant d'altres persones, però bueno, també hem de desenvolupar estratègies, de vegades, en lloc d'anar amb la paraula per davant, anar a compartir objectius, no? És a dir, si jo crec que hem de centralitzar, per exemple, situacions, no?, de pobresa i treballar per elles, doncs igual en lloc de fer-ho a tindre dins dels moviments eclesials, doncs igual m'haig de combinar o col·laborar amb altres entitats, altres associacions civils que estan lluitant pel treball digne i no tenir cap angúnia de potser no poder posar sempre la paraula cristiana o la bandera o el meu cartell, no?, de símbol cristià en aquella lluita pel treball digne, però jo sé que estic treballant pel treball digne. M'enteneu què vull dir? Vull dir també ser església en sortida, no només de concepte eclesial, no?, sinó realment a la pràctica. O sigui, església en sortida de treballar colze a colze amb d'altres, no necessàriament només de fer sempre acció dins dels moviments eclesials o amb els moviments eclesials o amb església, no?, per intentar com prioritzar que es vegi la identitat eclesial davant de tot. No? Potser no, potser en alguns moments sí, o veure quan i com, però en altres moments prioritzar els objectius, no? Prioritzar l'experiència i prioritzar el treball i l'acció, cap a on l'enfoco, no?, i amb qui contribueixo a fer això socialment, no?, més enllà del moviment eclesial propi, de la parròquia pròpia o del grup de vida propi, no?, del grup de revisió de vida. I llavors, bueno, no me'n vull anar gaire, perquè l'altra cosa era subratllar el verb somniar, no?, que també l'ha fet servir la Maru, i m'agradaria també comentar-vos que a mi és molt important aquest verb, perquè penso que somiar també el relaciono amb imaginar i visualitzar. I és un exercici molt bo de fer, no?, individualment i també en col·lectiu, quan es prega i es medita o també quan s'estudia, perquè quan llegeixes i estudies tampoc no deixes, no?, de fer funcionar, no?, la imaginació, la capacitat d'imaginar a través de la memòria del que han fet les altres o els altres en altres moments determinats, no? I com feia ara el Jesús, no?, anar a la història, anar a veure la història, i jo encara convidaria no a mirar, no?, la història sinodal a partir del Vaticà I, sinó anar a saltar i saltar la modernitat i anar-nos a l'Església Antiga i a l'Església Primitiva. Per què? Perquè l'antiguitat té unes llibertats que la modernitat ens les ha tancades i tenim un marc modern, no?, de pensament i d'anàlisi, no?, i de comprendre el món des de la modernitat, des de la racionalitat, des de la il·lustració, que ha tallat aspectes que a l'antiguitat es tocaven, es podia fer, es podia dir, malgrat que evidentment hi havia altres aspectes, sociològics o econòmics o polítics, doncs que tampoc ara no hi connectaríem gens, no? Però a vegades amb altres temes sí. I, per exemple, en tema de teologia feminista, el verb somiar a mi em lliga també amb el convit que fa, no?, des de la teologia feminista, l'Elisabet Schussler Fiorenza, no?, per exemple, quan ofereix, no?, el mètode de la sospita, el mètode d'intentar veure si aquell text, valorar-lo, no?, i veure si es pot proclamar en aquell context o no, imaginar avui en dia aquella situació d'aquell text bíblic i, per tant, posar-te a dins del joc del paper dels personatges, no?, quin paper estan jugant, què diuen, com ho fan, i que tu et posis en un dels personatges i imaginis què diries en aquell moment o que notis què et diu la paraula de Jesús en aquell moment, no? Bueno, són exercicis bàsics que es fan, no?, també quan fem exercicis espirituals o els mateixos exercicis espirituals de Sant Ignasi de Loyola també posen molt èmfasi, no?, en el tema de la visualització. Per què? Per alguna cosa deu ser, no? Perquè quan visualitzes, actualitzes, no? I quan visualitzes també et dona com fonament per veure cap a on tirar, cap a on moure't, i per tant et dona futur, et dona horitzó, et dona marge. Molt important. I el que volia dir també és que, per exemple, visualitzar també ho fan, per exemple, a Justícia i Pau treballem també amb voluntariat que van a fer acompanyament a presons, no? I vaig estar parlant l'altre dia amb una antropòloga, la Gemma Saligueta, de la UB, que estan fent amb psicòlegs, i psicòlogues, propostes d'exercicis d'imaginació i visualització pels presos, perquè és la manera que la persona també pot com reactivar una mica el seu sentit del viure, la seva acció, i per tant imaginar-se també fora de la presó fent altres coses, i per tant dona sentit, no? Dona esperança, dona com un fonament, dona importància a sensacions o aspectes que t'imagines o que veus i poder-los formular o poder-los compartir amb altres. Estan treballant en programes d'aquests. I em va recordar també la novel·la de l'Orhan Pamuk, que és un turc que ha guanyat el Premi Nobel perquè ell va haver de marxar del país també per persecució política, i per tant Turquia
tensions fortes, no? Tant religioses com polítiques, doncs ell va ser pres polític també. I aleshores ell escriu una de les novel·les més bones que té, que és Istanbul, la situa amb uns personatges que són presos, que estan sota terra, estan a les masmorres de la presó, que estan en els sòtans, no? Sota terra d'Istanbul, i aleshores tota la novel·la és un mosaic de diferents visions, imaginacions i records de contes i narratives que els presos es van explicant entre ells. I això els aguanta, els manté vius i els manté la resistència i la resiliència en contra de l'opressió, no? I de l'amargor i de la depressió i de les tensions externes, i a més que ells estan allà tancats per persecució política. No? I vaig pensar, quina potència, no?, que té això de la visualització i d'imaginar futurs possibles, no? Per tant, bueno, jo penso que és un marge també d'activitat o d'acció que podem incloure en les nostres revisions de vida cristiana, en la nostra formació, no?, també de la fe, o en els nostres moviments, no? Pensar que aquests mètodes hi són, que estan a l'abast i que ens serveixen també per les nostres fonts, que són normalment els textos, no?, bíblics, tant de l'Antic com del Nou Testament, però poder-los mirar, visualitzar i treballar i actualitzar-los al nostre moment, però ajudant-nos d'aquests mètodes, no?, i d'aquestes altres visions o estudis que han fet teòlogues feministes. No? I amb això enganxo, per exemple, la Sílvia Martínez Cano, a qui en el llibre en parla, no?, perquè parla del mite de Cassandra i de la necessitat que se sentin les veus de les dones. Ella ha treballat molt el lideratge de les dones i l'empoderament de les dones dins la societat, però dins de l'Església també, no? És a dir, sentir-nos segures de dir, no? Sentir-nos segures de portar a partir de la nostra experiència. No cal ser sàvies ni doctes ni tenir molts títols, perquè la nostra tradició llatina tampoc ens ha facilitat l'accés als estudis, no? Però llavors, o ens els hem de buscar per la nostra banda i treballar-ho conjuntament, però no tenir por de dir el que pensem o el que veiem d'això, no? O, per exemple, també la Carme Soto, no?, que és la gallega afincada entre Salamanca i Madrid i que ella treballa també des de la Red Miriam en aquest sentit també per acompanyar comunitats i grups de dones i sempre parla també dels orígens del cristianisme com aquesta font, no?, del record i de la memòria, per nosaltres també seguir aquesta baula, aquesta genealogia, no?, feminista o femenina, juntament amb els nostres companys d'Església, doncs per crear aquestes societats d'igual respecte, de sentir-nos a tots, de fer-nos presents. No? També m'agrada molt l'article de la Maria Luisa Berzosa, vull dir, perquè també va parar molt concretament d'això, no? Quin paper tenim a l'Església, com la podem refer, no? Com podem actuar, m'agrada molt. I després doncs, del Jesús, evidentment, perquè ja és molt conegut, no?, amb totes les publicacions que té, però aquesta crítica que fas, no?, de dir, escolteu, deixem-nos de lo consultiu, passem a la pràctica, passem a l'acció, no?, a veure si aquesta corresponsabilitat ens la creiem i nosaltres mateixos aquí també forcem, no?, alguns canvis o assagem canvis, no?, sense por. I amb això també volia només apuntar la idea del moviment de Maria 2.0 d'Alemanya, que va sortir també a partir dels grups feministes d'Església, que ja feia dècades que treballaven, i a Alemanya es formen molt, vull dir que tenen també cursos molt sistematitzats que combinen contemplació, meditació i estructura de teologia fonamental i bíblica, molt seriós. I, per exemple, tenen cursos fets directament per dones que volen ser diaques. I llavors hi ha algunes dones diaques que esperen a que l'Església Universal faci el pas de dir, doncs sí, reconeixem que hi pot haver el ministeri diaconal per les dones, però ministeri ordenat, I n'hi ha d'altres que no s'esperen. Hi ha dones que també ja han començat a buscar-se les seves vies de poder exercir, no?, com a diaques o com a líders, no?, de testimonials i com a apòstols dins de les seves comunitats que els hi reconeixen l'autoritat, no? I llavors, doncs, beneeixen, fan casaments o fan batejos, no?, des del seu punt de vista, si la comunitat ho accepta, no?, això també existeix, no? És un trencament, és un cisma. Bueno, jo no ho vull viure així, no? No ho vull viure així. Vull dir, crec que l'Església de base és la que fa camí i l'Església estructura és la que potser intenta recollir, no?, intenta aglutinar i depèn dels moments, doncs hi ha eclosions que reconeixen allò que el moviment base ja ha fet, no? El Vaticà II
D'acord que el convoca el Papa, però jo crec que ja van haver-hi abans molts moviments, no? Des dels anys 50, no? I que ja hi van haver moviments de base que estaven demanant un ajornamento per actualitzar el missatge de l'Evangeli en el que es feia, no? És a dir, que no va sol, no? No, l'estructura de l'Església no va sola, està en el món, no? I bueno, per no allargar-me, només dir-vos que l'altre dia ja està, no? L'altre dia va venir a Barcelona la Margit Eckholt, que és una de les teòlogues que ha estat en el camí sinodal alemany i molt interessant, eh? Vull dir que ara dèiem això, no? De... Són documents treballats i elaborats amb sínodes, o sigui, exacte, amb foros regionals i temàtics, perquè van escollir com quatre temes clau, no? Per parlar. Van recollir conclusions de tothom, han elaborat i han consensuat aquests documents votats i després, és el que deia el Jesús, no? Les assemblees de Frankfurt, que han sigut 5, del 2020 al 2023, han anat recollint tot aquest material. No? Clar, dins de l'Església Alemanya també hi ha gent que té més pressa i demana que s'apliquin ja aquestes conclusions. I hi ha gent que diu, bueno, esperem a que també acabi el sínode de bisbes i anem més en paral·lel, no?, amb l'Església de Roma. No? Però, bueno, per què no, com diu també el Jesús en el seu article, per què no acceptar una església que té diferents ritmes, que té diferents moments, que té diferent història, no? I que, per tant, pot ser que hi hagin algunes comunitats que vagin més avançades en certs aspectes i d'altres que no. Les dones de Nord-Amèrica no s'han frenat mai, tot i que, no, la Conferència Episcopal, com deies tu, nord-americana, havia plantejat ja fa molt temps temes que són, bueno, que són problemàtics, no? O que semblen polèmics perquè no tothom té consens igual, però les dones de Nord-Amèrica no s'han aturat mai i han continuat fent feina i atenent i fent projectes socials que ja estaven molt implicades i no s'han parat mai per advertències del Vaticà, no? I tampoc han sortit de l'Església, es consideren catòliques igual, no? O tota Llatinoamèrica i Centroamèrica s'ha continuat treballant des de la base i també formant-se i també han fet sínodes, o el sínode mateix de l'Amazonia és profètic per mi, no? I el Papa intel·ligentment també el va obrir i va deixar, no?, que es reconegués que a Llatinoamèrica, a molts racons de món, arriben més aviat els agents pastorals, homes i dones, que no són ordenats, però que en canvi estan liderant comunitats, estan fent serveis comunitaris, estan fent església. Per tant, per què no aquí, no? Vull dir, aquí tenim Roma més a prop, segurament, o potser aquesta història més occidental, no?, i més... això, no?, des del segle XVIII a ara, que ens pesa molt, no?, i que ens contamina el cap, però que tot això és variable. No? Vull dir que estic amb aquest camí sinodal que ja ha descrit la Maru al principi. No? Aquest camí sinodal no el podem parar, és una gràcia, la Margit Eckholt també ho deia, agafem-ho com una bona recepció, no?, d'aquest Vaticà II, que a partir de l'Evangelium Gaudium, no? Evangelii Gaudium, perdoneu, i el Lumen Gentium que deies tu, o Gaudium et Spes, no?, que són documents com fonamentals, no?, de l'Església, doncs agafem-nos aquests documents fonamentals de l'Església que ens conviden a això, no?, a actualitzar el missatge i a ser llavor al món. Deixem-ho aquí perquè així també pugueu parlar vosaltres. Moltes gràcies, Mel. Bueno, no sé com ho veieu, però jo crec que pot ser interessant que llegim el llibre. Ara obrirem un torn de diàleg perquè pugueu fer preguntes, perquè, si ho considereu, podeu compartir també molt breument la vostra valoració, les reflexions, les inquietuds que us hagin sorgit. Tindrem uns, no sé, 15-20 minutets. I bueno, al front del micro inalàmbric, llavors des d'aquí prendré nota si algú vol parlar. Us convido també a que pugueu dir el vostre nom i d'on sou. Doncs teniu la paraula. El Fermín. Bona nit, bona tarda. Bueno, jo volia plantejar un parell de coses. Una prèvia és que he llegit amb moltes ganes el llibre. Em va semblar una reflexió profunda i harmoniosa, no? que possiblement es porti a la conversió cap a l'acció, que és el que ha de concretar-se sempre, tot el que parlem. No? La primera qüestió és a veure si Jesús pot ampliar una mica
aquest test, del seu, del seu article, no? Diu, hi ha col·lectius que no quieren, bueno, en castellà, hi ha col·lectius que no quieren ni oír hablar de una sinodalitat corresponsable, bautismal i ministerial, i per ello codecisiva i vinculante. I més endavant diu, eso cambiaría sustancialmente el gobierno, es decir, el liderazgo, el magisterio y la organización de la Iglesia. Voldria, a veure si pots ampliar una mica lo de els col·lectius aquest. ¿Lo de? Sí, col·lectius que no quieren ni oír hablar de lo que tú has parlat. Ah, bueno. Vale. Aquesta seria una cosa, perquè per a mi és important tenir-la en compte per a què seguim fent en lo concret, en la nostra diòcesi, en la nostra parròquia, en la Catalunya, en la Tarragonense, on sigui, com fem. Això. I l'altra qüestió és una mica més general, perquè si he après alguna cosa de la doctrina social de l'Església, és que del dicho al hecho hay un trecho. Del dicho al hecho hay un trecho. Vosotros y vosotras mismas en el libro decís que todo eso es interpretable. Aquest es el problema, que es interpretable. Y el que tiene el poder en cada momento lo interpreta como cree conveniente. Vale, entonces, para mí la pregunta directa es a la taula, ¿no? ¿Cómo cambiar o eliminar el código de derecho canónico? Aquesta és una qüestió per a mi central. Com canviar o eliminar el Código de Derecho Canónico i altres nefastes peces similares, que hi ha diverses, no solo el Código Canónico, hi ha moltes, jo me mareo. Vale. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez nos falta conversión y seguimiento de Jesús al conjunto de la Iglesia, a mí el primero, ¿no? Pero también hemos de analizar qué está pasando, dónde están las presiones, dónde están los frenos, ¿por qué? ¿Cómo podemos cambiar eso en un actuar colectivo, ¿no? Actuar en consecuencia, ¿no? Y eso, pues, que todo eso forme parte del cotidiano nuestro, o sea, del pueblo de Dios en camino, y que no está, cada cual en su rollo, conquistando y manteniendo espacios de poder y bla, 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 bla. Pero después vas a la reunión concreta de la parroquia, de la pastoral obrera, de la católica, del pueblo de donde vivas, y eso funciona desastrosamente a nivel de la colegialidad, de la participación, de la decisión, de... No podemos participar en nada. Lo que hacemos, lo hacemos por buena voluntad y porque tenemos confianza en Jesús y en el Dios de Jesús. Pero todo lo demás es añadidura. Vale, mirem de a veure si hi ha més paraules. Sí, te parece? ¿Alguna palabra más? ¿Una pregunta, reflexió? La llum. Bé. No és paraula meva, és paraula d'una companya del meu equip de la UAC, que és molt jove i que ara té torn, ella és xarcutera i no pot estar aquí. I parlant del darrer capítol del llibre, el de la litúrgia i tot això, doncs a ella li preocupa la gent jove, com pot acostar-se, o sigui, com se puede acercar más y mejor a la Iglesia, asamblea, pues eso, con esta dificultad de la manera, ¿verdad?, que tenemos de el lenguaje, los rituales, incluso el propio cuerpo, ¿no? Hay movimientos, hay, yo qué sé, grupos de por el mundo de la creencia, de la espiritualidad, de otras religiones, etcétera, que quizás utilizan más expresiones que no es solo la palabra, que no es palabra antigua, etcétera, etcétera, solo eso. ¿Algú més anima? Ramiro. Jo sempre he tingut
l'interrogant de com conciliar aquells grups que són valents i que per ser laics tenen dret a ser més agosarats que altres que estem sota disciplina, digui sigui, i el ser capellà i jesuïta té una disciplina que no teniu d'altres, per això m'he fet jesuïta i no he seguit com a laic, doncs com conciliar aquesta llibertat que tenen dret a tenir laics i laiques a l'hora de, el que jo dic, iniciar un fet consumat, perquè ho han dit, ens sembla que està bé, ho hem de fer en consciència, pensem que això és just i és equilibrat, ho tirem endavant, i jo que em dic, jo quina reacció davant d'aquest gest, que també vol ser profètic, tinc que tenir per ser fidel a mi mateix. Perquè tothom ha de ser fidel a si mateix, no són les dones. Els homes també hem de ser fidels a nosaltres mateixos. I em pregunto, com establir ponts? Com ser magnànims? A mi la paraula que em cau molt bé és la paraula magnànim. Com ser d'una banda i d'una altra magnànims i magnànimes? De manera que puguem establir ponts i que siguem a partir d'aquest moment el més inclusius possible. Jo tinc aquest somni, per mi també és un somni, ser inclusiu de banda i banda. I veig que a poc sí que es dona al nostre país llocs on les dones presideixen, i tant, hi ha polítiques. Quan jo miro TV3, que només veig TV3, trobo, gràcies a Déu, moltes dones que tenen responsabilitats polítiques. Això val la pena, dic, que bé que comencem ja a respirar aire fresc, no? Doncs això també, saber-ho dir i dir-ho. També passa això, si passa perquè no ho diem. A mi això em reconforta, no? Per tant, la pregunta és aquesta. Com veieu vosaltres que alguns que tenim un estil de fer que ens agradaria, la comunió el més profunda possible entre uns i altres, podem establir ponts respectant-nos profundament i estimant-nos profundament? Gràcies, Ramiro. Si voleu, responem a aquestes tres qüestions, quatre, que han sortit. Jesús, ¿quieres responder a...? Bueno, responder no, vamos, yo voy a hacer un comentario, porque es imposible responder a todo esto en un par de minutos, o sea, es imposible. Vamos a ver, el Código de Derecho Canónico, ¿cómo hay que hacer con ello? Pues no hacerle ni puñetero caso. Además, Francisco ha propuesto ya su revisión. Está caduco, está caducado. Hombre, no hacerle ni puñetero caso quiere decir leerlo con el rabillo, vamos, para que no nos pillen, pero hacer una lectura abierta del Código de Derecho Canónico. Vale. Digo, porque está en proceso de... Porque además el Código de Derecho Canónico, que se publica en el 83, está hecho en el marco del modelo de una iglesia y de un concepto de iglesia, un modelo fundamentalmente consultivo, que es unipersonal consultivo, por tanto es un código infumable, vamos. En el libro yo hago alguna analítica de algunos capítulos y puntos. Por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico no se habla para nada de los derechos de las iglesias locales, no tienen ningún derecho. Ningún derecho, no son sujetos de derecho, lo cual es una... Si la iglesia es comunión de iglesias, pues lo lógico es que las iglesias tengan derechos, por ejemplo, pues a presentar ternas para que los obispos sean elegidos teniendo en cuenta el parecer de esa iglesia local, o a que nos manden una terna y tengamos, bien, pues derechos tan elementales como eso. No sé qué saber nada de ese asunto, porque está hecho en un... Y por lo tanto, el actual Código de Derecho Canónico no recibe el Vaticano II, lo sobrevuela. Bueno, ¿Qué gente está torpedeando el asunto? Mira, yo la semana pasada estuve en Palencia hablando de estas cosas o parecidas. ¿Eh? Un grupito de gente, que laicos y gente maja. Y entonces dije, yo creo que era necesitábamos, dije, yo creo que necesitamos cuatro cosas para que esto empiece a funcionar medianamente bien. Primero, olvidarnos ya de que somos pocos. ¿No? En mi parroquia hay un señor que es admirable, que antes de la misa, cuando me toca hacer la misa, tiene la costumbre de mira y dice, joder, qué pocos somos. Y sale otro, mira y dice, joder, todavía somos muchos. Claro, hay un modelo de iglesia que, desde el cual estamos todo el día moviéndonos y hay que mandar a silbar a la vía, que es el modelo de nacional católico que todavía tenemos en la recámara. Y tenemos que ser conscientes de que vamos a ser restos. Pequeños restos vividos en red, en comunión, en relación, y se acabó, puto. O sea, que es que todavía somos muchos, ¿verdad? Y somos muchos
con riesgo de ser residuo y poquitos y caminando hacia resto. Para ser resto, ¿qué es lo que necesitamos hoy en día? Pues evitar cuatro obstáculos. Primero, necesitamos, yo les dije el otro día, estaba además ahí el obispo que han nombrado ahora, que es Miquel García Andía, que es navarro. Digo, primero, necesitamos obispos centrocampistas a los Sancet. Sancet es el centrocampista del Athletic de Bilbao, con el cual estamos teniendo una temporada fantástica este año. Es decir, que no esté todo el puñetero día en la defensa, ni esté atacando todo el día a los rojos, sino que reparta juego, que juegue, en función de esto, que juegue, que reparta juego, que anime, que estimule, y que por lo tanto, y que estimule. Porque en la Iglesia es fundamental eso de que base por altura, partido por dos. Si funcionamos con ese principio, esto funciona. Pero si la altura, la base va por un lado y la altura va por otro, pues acabamos sectarizándonos y fragmentándonos. La experiencia del Vaticano I es bien triste. La minoría conciliar se fue. Luego resulta que en el Vaticano II se le dio la razón a la minoría conciliar. Se fue, formaron la Iglesia de los viejos católicos, que ahora son 300.000 en Centro Europa, no hay más. Bueno, segunda cosa que necesitamos. Hombre, necesitamos diáconos que sean San Vicente de Paúl y Acuría. Es decir, gente que se dedique a la caridad y a la justicia y que sean locos por los pobres. Y por lo tanto necesitamos revisar a fondo el actual modelo de Cáritas y de la caridad y de la justicia en nuestras comunidades, que prácticamente se ha convertido en una ONG o en una institución en muchos sitios, no en todos afortunadamente, donde lo que interesa ahí hay que salvar el trabajo y hacer un trabajo bien hecho, por supuesto. Pero igual en competencia con otro tipo de ONGs. No necesitamos una Cáritas que compita con otras ONGs, sino que atienda a los tirados del mundo, punto. Y entonces tenemos que tener una estructura muy ligera, que atienda a los pobres diablos que vienen a dormir a la parroquia de San Pedro todas las noches, o a los que acaban de expulsar de un barrio que hay en Basauri, que había 5 o 6 tíos, a esa gente. Y no tenemos por qué mantener, reduplicar, un diaconado que se dedique a lo que es realmente su carisma, que son los pobres y los últimos de este mundo. Conviene que atendáis a las viudas, ¿no? Tercero, curas barqueros. No curas preocupados con la tirilla. Barqueros es que ayuden a pasar a la comunidad cristiana y a los cristianos de la orilla de la infantilidad en la que se vive mucha gente a la orilla de la adultez. Eso es. Y alguien me decía, teniendo puentes. No, los puentes hay que dinamitarlos, basta con la barca. Porque si los pones en la adultez, en cuanto vean el follón que hay allá, van a volver otra vez a la orilla del infantilismo. No, fuera. A tomar por saco todos los puentes. Los puentes para hablar, pero barca, con la barca es suficiente. Y cuarto, laicos arguiñano, con fundamento. Laicos arguiñano, es decir, laicos con un poco y laicas, con un poquitín de con cierta experiencia, con cierta formación. ¿Y eso de qué manera pasa? Pues yo estoy acompañando un proceso en Basauri, Álava y otro pueblo, que es Echevarri, con un compañero, bueno, pues lleva en su vida, ha atendido ya a 1.400 subsaharianos, se dice pronto, ahora acompaña en pisos. Bueno, pero se está planteando, estamos planteando el tema, a nosotros ya estamos, ya, yo soy emérito, pero ya, yo soy, voy camino de ser un jubilado, de oro ya, o sea que mi objetivo en esta vida es cargarme la seguridad social, nada más, o sea, no tengo más objetivos ya. Entonces hay que plantearse el futuro ya de una comunidad, quizá, porque después de nosotros no va a venir nadie. No va a venir nadie. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues habrá que crear un equipo ministerial de laicos que se encarguen del ministerio de la palabra, la evangelización, el anuncio, otro que se encargue de la liturgia, de la oración, de la contemplación, y otro de la caridad y de la justicia. Y una asamblea, un núcleo comunitario primero, que pueden ser 20, 30, 40 personas, conscientes de que es un núcleo comunitario que tiene... Es que famoso. Es que tienes que ir acabando. No hemos sido nosotras, ¿eh? Esto me pasa por estar con... Está a la derecha, vale. No, acabo ya. Acabo. Es decir, funciona.
Ah, así funciona. Ah, vale, bien. Bueno, entonces un resto comunitario de 20, 30 personas que, bueno, pues que se plantean el tema de la ministerialidad, ¿no? Y que es consciente de que tiene que vivir en relación con otros círculos de pertenencia diferenciados a la comunidad. Están los dominicales, ¿no?, que hay que tratar de sumar algunos al ciclo, al núcleo comunitario primero. Hay que pasar de parroquias a comunidades parroquiales. Hay otro círculo que son los ocasionales, que son los que vienen a funerales. Tal. Hay otro tercer, que es otro círculo de pertenencia, que son los de la religiosidad popular, que no hay que estar asustándoles, ¿no?, pero que también podemos esto. Y hay otra gente que son los alejados. Entonces, la comunidad, de eso hay experiencias ya en el mundo. La experiencia europea más desarrollada y más llevada adelante es la experiencia de Poitiers. De la diócesis de Poitiers. Sobre esa escribí un pliego hace tiempo ya. Y bueno, es muy... Vale. ¿Quieres decir algo, Maru? Si queréis, si Maru o Neu, si queréis aportar algo. No, yo, vamos, lo que puedo aportar es lo que me sugería cuando estaba hablando Fermín. Pues pensaba en... Pensaba en el libro de experiencias que se escribió con motivo del 75 aniversario. Entonces yo creo que hay mucha potencia ahí, mucha vida, mucha autenticidad de una iglesia que es la que hace falta, ¿no? Y que esa iglesia existe, que a lo mejor es que tenemos que ver cómo ponerla más en valor y que a lo mejor no nos tiene que preocupar tampoco, ¿verdad?, pues cómo están caminando otros. Nosotros tenemos que hacer el camino de la sinodalidad, que ir abriendo la posibilidad de que dialoguemos, ¿no?, y de que seamos francos en ese diálogo, que realmente aportemos y dejemos que nos aporten. Porque se decía por aquí, y es cierto, que la Iglesia es muy, muy, muy plural, muy conservadora, si queréis, mayoritariamente, pero es muy plural. Y en esa pluralidad tenemos que encontrarnos nos encontramos con mucha riqueza. Y no sé por qué también me sonaba aquello de... Bueno, cuando las mujeres se manifiestan el 8 de marzo, pues parece que, bueno, últimamente tiene más resonancia, ¿no? Pero yo recuerdo antes, pues hace unos años, cuando se manifestaban algunas mujeres el 8 de marzo y parecía que eso no tenía trascendencia. Además, las que se manifestaban eran las que, digamos, las que no padecían ninguna situación de desigualdad o las que... Sin embargo, eso ha ido creciendo y empieza a ser una referencia de dónde tiene que estar el feminismo, de cómo tiene que trabajar la mujer. Yo creo que estamos llamados a hacer eso. Y lo demás, pues, no sé, estos son nuestros tiempos. Y lo que nos tiene que quedar claro es que en este tiempo hagamos lo que nosotros tenemos que hacer. A mí me preocupa menos, a mí. ¿Cómo resulta el tema? Ahora, lo que sí me preocupa es que no hagamos lo que tenemos que hacer en este proceso sinodal. Acabe donde acabe. Y yo creo que ahí sí que podemos intentar, en nuestras parroquias, seguir animando este tema, seguir planteando el diálogo, seguir diciendo por dónde tiene que ir la Iglesia y seguir haciendo por lo que hacemos, es decir, desde la coherencia del compromiso de la Encarnación, cómo creemos que tenemos que construir esa esperanza en el mundo. Porque la Iglesia tiene que ser eso, o si no, poco sentido tiene. No sé. Bien, doncs... sí? Neus, sí, sí. No, me ha quedado para comentar lo que decía el Ramir i la Llum. Que, clar, per una banda, Ramir, a mi em sembla també que és veritat que és una mica tensió a vegades, però... Viure la diversitat com a riquesa, jo crec que passa més per dir no ens uniformitzem, no? Perquè és que és impossible, no ens podem uniformitzar, no? Llavors potser la inclusió, no? O la sensació de comunió o l'experiència de comunió ha de passar per una altra banda. No pot passar per aviam si tots anem iguals, o aviam si tots anem al mateix ritme, o a veure si tots estem en el mateix lloc, és que és impossible això, no? I llavors és, bueno, és també una mica un misteri, no? Però jo crec que passa molt per ser humils, per no jutjar els altres, però en canvi sí fer un treball fort, individual, no? De consciència i d'estar connectat amb l'esperit
per saber discernir el que a mi em toca fer o el que a la meva comunitat em toca fer perquè m'he compromès amb aquella comunitat, però no puc estar jutjant els altres, ni criticant els altres, ni esperant que els altres es moguin, m'haig de moure jo com jo cregui i llavors confiar que l'Església em depassa, igual que ens depassa Déu o que ens depassa l'Esperit i que no el podem controlar, no? Però estic amb el que deia el Jesús de creure'ns això, actors, i de creure'ns protagonistes d'allà on som i del que vivim. I anar fent, no? amb la màxima humilitat que puguem. Però vaja, em surt això, no? I després també que es deia, no? Parlar de Déu és insuficient sempre. O sigui, també tenir aquesta humilitat de dir mai abastarem del tot ni el missatge, ni l'Evangeli, ni la interpretació exacta. Però en canvi no em puc quedar callat. No? És a dir, parlar de Déu és insuficient, però no és indiferent. I per tant aquí també hi ha l'elecció de quines paraules fa servir, de com t'acostes als altres, de com inclous altres, no? I això és l'important. I llavors del que deia la llum dels joves, però clar, també és un altre misteri, no? Perquè també ens passa en altres àmbits d'ONGs, de grups, de, no? Que els joves, bueno, poden tenir altres interessos, altres maneres de fer, altres formes d'expressió, i ens podem trobar de tant en tant o no, no, els hem de deixar també els seus espais i que ells facin també el seu camí, no? I aquí també és imaginació el poder i anar assajant, no? Possibilitats de trobar-se, possibilitats també de trencar esquemes, no? I d'acostar-nos nosaltres amb ells, no que ells vinguin a les nostres, no? Però això sí que també passa per cadascú, els àmbits on està també fa esforços d'això, no? De relleu generacional, d'intentar, no? Formar, convidar. Vull dir que aquí estem, no? Molt bé, doncs com veieu aquest llibre ens convida a caminar de forma inclusiva, ens anima a possibilitar espais per a viure la sinodalitat en els quals els homes i les dones ens escoltem mútuament i puguem compartir paraula i lideratge en la comunitat i en la missió. Esperem que us haguem despertat l'interès pel llibre. Dir-vos que el podeu adquirir a la sortida, los que no lo hayáis hecho ya, que seguro que habéis cogido. Us animem a la seva lectura i a treballar i reflexionar personalment i comunitàriament els aspectes que recull. I m'atreviria també a animar-vos a que si ho considereu ens feu arribar les vostres aportacions, les vostres reflexions, inquietuds. Estarem encantats i encantades de... doncs de rebre-les i també segur que per nosaltres és un creixement. Agrair de nou la vostra participació, agrair a la Maru, al Jesús i a la Neus el seu temps, la seva dedicació i agrair també l'acollida de Cristianisme i Justícia. No us oblideu que el camí està ple de reptes i d'esperances, fem-ho en assemblea, fem-ho juntes i junts. Que tingueu bona nit.